Adelante, se ve el banderazo de salida, iniciamos un fuerte aplauso y adelante a todos los jóvenes. Muchas felicidades y nuestro agradecimiento. El TEC de Monterrey inició este martes un programa interno del uso de bicicletas como parte del proyecto Distrito TEC. Con esto, estudiantes, maestros y empleados podrán hacer uso de 100 bicicletas para trasladarse dentro del campus y se contará con 14 estacionamientos para este vehículo, en los cuales se podrá dejar las bicicletas. Pero el proyecto no queda ahí, pues actualmente entablan un diálogo con el municipio de Monterrey para instalar una ciclovía en los alrededores del campus. 100 bicicletas para uso dentro del polígono central del Campus Monterrey, que va a facilitar nuestros trayectos, que va a hacer más agradable nuestra movilidad en el campus y que va, esperamos, y Víctor lo plantea muy bien, a recordarnos que la bicicleta es un medio muy importante de transporte, que en nuestras ciudades la hemos poco a poco degradado cada vez a un lugar más lejano, pero que con los ejemplos como el de Nelly y como el de otros y como el de nosotros, esperamos cada vez llevemos a un nivel más importante en la ciudad como medio de transporte. Y muy pronto tendremos la posibilidad también de conectarnos con ciclovías al exterior del campus. Eso estamos trabajando de la mano con el municipio para que muy pronto tengamos las primeras ciclovías exteriores que nos permitan empezar a pensar en un sistema que nos conecte mejor al campus y a la comunidad que nos rodea. Con imágenes de Jorge Vázquez e información de Abraham Vázquez, elnorte.com.